Antes que nada, agradecerle la deferencia que ha tenido de invitar a la prensa y, bueno, nobleza obliga a los medios del interior, ¿no? La verdad que hay una gran expectativa, yo creo que en la gran mayoría del pueblo misionero, para escuchar una reflexión suya en torno a este momento tan especial, tan particular que estamos viviendo en la provincia de Misiones, en el país y en el mundo entero, ¿no? Es decir, hay tantas versiones que hablan de que el mundo va a ser diferente después de todo esto, y las expectativas son muchas, ¿no? Y me parece que su palabra es muy, pero muy importante para todo el pueblo de Misiones en este momento. Bueno, buenas tardes. Para mí es un placer recibirlo acá en la Casa del Pueblo. Bueno, usted lo ha dicho, un escenario inédito, completamente distinto. Creo que nos promueve a todos una época de aprendizaje muy intenso en todos los órdenes. Pero quisiera iniciar mi alocución agradeciendo y expresando claramente un sentimiento de orgullo que tengo por nuestra provincia, por nuestros gobernantes, particularmente el gobernador, el vice, todo el conjunto del Poder Ejecutivo, están llevando adelante una gestión realmente brillante, basada en sus aspectos científicos, técnicos, pero por sobre todas las cosas humanas. Misiones, en el medio de esta pandemia mundial, se distingue no solo en el ámbito del país, sino también está dando una respuesta íntimamente relacionada con lo que es nuestra historia, una historia de entrega, de lucha, una historia de basarnos en la inteligencia, en el conocimiento, para lograr nuestros propósitos, ¿no? Por supuesto, acompañado de un conjunto de personas, básicamente en esta pandemia que refiere al aspecto sanitario, a la salud. Misiones se ha ido preparando, todos sabemos, hace mucho tiempo el gobierno ha ido destinando esfuerzo, infraestructura y medios humanos, o sea, recursos humanos propios. Los necesitamos de afuera para ir respondiendo a uno de los pilares básicos y centrales de cualquier sociedad, que es la salud. También la educación. Fíjense cómo el progreso en la educación disruptiva, bueno, nos encontró paradójicamente armados idealmente, si vale el término, para dar la respuesta adecuada a distancia, porque nos hemos preparado con anticipación en ya dar los primeros pasos sólidos en materia de pedagogía a distancia, aula invertida, todo lo que hoy se está usando aquí y en el mundo. Entonces, esos dos aspectos centrales, tanto la salud y la educación, están atendidos con un nivel de excelencia. Basta solamente analizar, por ahí confunden un poco los números hablar, pero es necesario, porque la verdad está ahí en los indicadores. Los indicadores, Misiones, siendo geográficamente la más comprometida, porque con países como vecinos, como Brasil, que hoy es un problema para toda la región y para Sudamérica, es el país de la región que encabeza lamentablemente los decesos por esta pandemia. Y bueno, y el resto de los países vecinos, con Paraguay, Misiones está muy expuesta. No obstante, hemos dado una altísima respuesta y con recursos propios, ¿no? Y bueno, todo eso hoy nos distingue y nos prepara nuevamente. A mí me ha conmovido
No veo o no trato de analizar las cosas basándome en aspectos que no sean la lógica, la razón, las pruebas incontrovertibles, y decía, qué raro, ¿no? Últimamente desde la política también la renovación se ha ido esmerando e incorporando profesionales de todas las corrientes, pero básicamente resulta una excelente paradoja, ¿no?, que hoy nuestros gobernantes sean médicos. Tanto el doctor Herrera como el doctor Arce, por primera vez en la historia, y en el frente de esta pandemia da un plus de tranquilidad y también es un indicador muy fuerte a la política, que hoy debe estar cada vez más cercano a los aspectos científicos, que son los que están ayudando hoy a todos los gobernantes del mundo. Así que es un tiempo fascinante, es un tiempo que permite en humano también tomar contacto con lo más horrible, que es la muerte, la pérdida de un ser querido, de un amigo, el conocimiento que creo que tenemos todos los que estamos aquí y los que nos escuchan por primera vez en la historia, hay una gobernanza mundial, tantas veces reclamada por todas las corrientes de pensamiento, por todos los habitantes del mundo. Escuchamos muchas veces la gobernanza y por primera vez la gobernanza basada en la Organización Mundial de la Salud nos impuso normas y nos impuso la denominación de este tiempo, que es la pandemia. Inmediatamente después de la pandemia, por no tener respuesta científica adecuada, llámese tratamiento para la infección y llámese vacuna para la prevención. ¿Qué nos quedó? El viejo recurso de las cavernas, la cuarentena. O el viejo recurso del medioevo. Todo este tiempo fascinante, reitero, atrapante, difícil, lo utilicé para profundizar mis estudios, como siempre, es un tiempo que induce al estudio, a la preparación, porque allí están los grandes secretos de la humanidad, no importa el desafío. Y veía la similitud con pueblos muy antiguos, como el de Nepal, en las alturas del mundo, en el techo del mundo. Ellos ya estaban habituados y en el tránsito grandes mercantiles, mercaderes, en el tránsito con otros pueblos chinos e hindúes, por supuesto, en el poco contacto de tiempo que tenían, luego se infectaban. Entonces era común y es común todavía en Nepal la práctica de la cuarentena. Cualquier visitante que no sea nepalés, que no sea de Lhasa, su capital, inmediatamente que llega a Nepal, lo aíslan por 14, 20 días, mínimo 14. Una práctica ancestral. Lo mismo estamos haciendo por primera vez todos los países del mundo, todos los habitantes. En definitiva, creo que Misiones también hoy se distingue por haber anticipado medidas, haciendo expresión clara de un carácter muy adulto y muy desarrollado de lo institucional, sin contradecir las grandes corrientes nacionales e inserto en el panorama nacional, hemos tomado medidas propias. Y lo que es más importante, hemos elaborado, creo que, un fundamento y una concepción que es superadora de esta crisis basado en el análisis del aporte científico de todos los países
que han sufrido o que están sufriendo este flagelo. Es así que hemos ido anticipándonos en las decisiones. Acuérdense, en el inicio de clases fuimos los primeros que cerramos las escuelas. Bueno, esto permitió un rápido acceso, sin perder un solo día, de miles de estudiantes y docentes en la provincia. Bueno, basado en la potencia que hoy tiene Misiones en la educación disruptiva, la educación a distancia, el internet, todo eso son facilitadores inmensos, ¿no? También en analizar desde un concepto superador que hoy todavía no está definido a nivel nacional y en el resto de las provincias. Esta crisis sanitaria también es una crisis social, es una crisis económica. Por lo tanto, hay que pensar desde una perspectiva multisistémica. Y tenemos que ir a un accionar binario, cuaternario, hasta si se quiere. Porque no se pueden postergar medidas que hay que tomarlas al mismo tiempo. Cuidando la salud, lógicamente, evitando y encerrando las posibilidades de contagio, pero también analizando fríamente que la economía tiene que funcionar, porque si no los males se trasladen de un plano al otro, y es el conjunto. Felizmente tenemos conclusiones sólidas aquí y en el resto del mundo. La pandemia es un fenómeno más urbano que rural y productivo. Y Misiones tiene buena parte de su sistema productivo basado en la chacra, en el medio rural. El virus no entra en la chacra. Es difícil que entre. No tomen esto como una verdad de perogrullo, pero basado en los números, en las estadísticas, es más un fenómeno urbano, porque el acercamiento se da en las grandes conglomeraciones de las ciudades. Al crearse las ciudades y el ámbito urbano por encima de los ámbitos rurales, bueno, es lógico, las posibilidades de contacto van a un ritmo exponencial comparados con las posibilidades de encuentro en la chacra. Nuestros agricultores trabajan casi solos, ¿no? Entonces, por supuesto, las posibilidades de contagio son mínimas. Y esto es muy bueno, porque esto es lo que se viene. Yo vislumbro y ya tenemos indicadores de muchos misioneros que estaban viviendo, por ejemplo, que esto es un problema hoy porque pueden aportar. Por eso lo estamos cuidando uno por uno. La entrada, estamos registrando uno por uno la entrada de conciudadanos, con provincianos que vienen de todo el resto del país, pero básicamente de Buenos Aires, de Córdoba, de los grandes centros, ¿no? Vuelven a Misiones porque se sienten más seguros. Y muchos de ellos son personas que tienen su familia radicada en el interior. Entonces vuelven a sus padres y vuelven a la chacra. Entonces fíjense, ahí hay una paradoja. Todo lo que fue el auge de la globalización y el crecimiento de las grandes urbes, las megalópolis, hoy eso se está revisando. En gran parte de Europa, de Estados Unidos, también de Asia, la gente se está planteando radicarse de nuevo en el interior, basado también en un hecho económico que hoy la actividad, gracias a Internet y los nuevos dispositivos tecnológicos, permiten desarrollar negocios casi en la soledad del lugar donde se encuentre, basta que esté conectado. Entonces, ahí ya se está prefigurando las nuevas modalidades de este mundo, que seguramente va a ser distinto, en buena hora que lo sea, porque a todos nos está induciendo a un reconocimiento de cuestiones que no la teníamos en cuenta, en la vorágine del mundo que vivíamos antes de esta pandemia, y que, bueno, fíjense, no estaba previsto
ir de la libertad absoluta al encierro, que es la cuarentena, al encierro obligado para no infectarse. En el medio han caído todas las posibilidades y las prácticas y los hábitos de saludo. No podemos estrechar la mano al amigo, al hijo, no podemos dar un beso a los familiares, a los parientes, no podemos despedir a una madre, como es debido todo. Bueno, son cuestiones que nos ocurren ahora y que por bastante tiempo, yo creo, porque no hay evidencia científica pronta, reitero, de una cura, de un tratamiento, sí hay estudios en curso. Los tres más importantes, el Discovery en Europa, el Solidarity, que es mundial, organizado por los científicos de la OMS, y el americano, o el inglés, que es el Recovery. Bueno, están trazando entre 60 y 70 fármacos, desde los virales a otros más o menos conocidos, que tienen o escasa o mediana aceptación para el tratamiento del coronavirus. Pero lo cierto es que hasta ahora no está la cura. Son paliativos que ayudan a los enfermos por este virus, pero ciertamente no tienen el éxito probado de un tratamiento específico, la especificidad de lograr un fármaco adecuado al coronavirus. Por otro lado, también la vacuna, todos hablan desde la irresponsabilidad, dicen que ya están probando en humanos. Y desde la seriedad, todavía nos agotó la etapa prehumana, y de allí a la fabricación de la vacuna hay no menos de un año a dos. Pero bueno, así que más o menos por ahí andamos, mi estimado. Bueno, muchísimas gracias. Y una vez que se ubique Ricardo en su asiento, para no cruzarnos, vamos a invitar a que haga su pregunta en representación de la Asociación Misionera de Cables Operadores y Proveedores de Internet, Emanuel Ríos. Buenas tardes, presidente. Recién hacía una valoración respecto a las medidas anticipadas que adoptó la provincia de Misiones en el contexto del inicio de la pandemia. ¿Qué desafíos vislumbra hacia adelante para la salida de la cuarentena? Y fundamentalmente también, ¿cuál puede llegar a ser el posicionamiento de Misiones en el contexto nacional? Bueno, parte de lo dicho apunta, hay que aprovechar este tiempo. Se puede caminar siendo cuidadoso en el respeto de las normas que nos aseguren el aislamiento social, o sea, la poca o nula posibilidad de contagio dentro de nuestro seno familiar y fuera de ello, pero también la posibilidad de aprovechar todo el tiempo, de no quedar, esa es la razón principal, no quedar el tiempo de la cuarentena como un tiempo muerto o solamente liberado al entretenimiento. Eso ya está creando serísimos problemas en el plano de la psicología social y la psicología de los individuos que estamos en cuarentena. Prueba el canto, el auge de la violencia, de todo tipo, y particularmente la de género, hasta con expresiones con muertes también, lamentablemente.
el tiempo inútil también para no estudiar? La razón de haber aprovechado y de continuar y de tener misiones, un calendario escolar en marcha, pone en blanco y en negro frente a la nación que no lo tiene. Hoy todos los estudiantes de la provincia van día por día cumpliendo el cronograma escolar estricto. Incluso en muchos casos he escuchado algunas quejas de que están sobresaturados de tareas y de... En la mayoría de los casos están felices. Tenemos la mejor plataforma de Sudamérica, la plataforma educativa Guacurarí, y que ha alcanzado niveles de contacto internacional. Es algo increíble. Bueno, todo eso debe compartirse, debe saberse, porque nos hace y nos estimula a ser más seguros en algo que no se puede parar nunca. La vida es aprendizaje, y sobre todo a quienes están en la edad de hacerlo, bueno, hoy tener la posibilidad. Y acá hemos hecho los misioneros con decisiones políticas de no separar la cuarentena y la imposición de las normas para superar la crisis sanitaria de todo el resto. Y después de la educación viene la economía, viene la producción, porque hay que trabajar. Y nos hemos tomado el tiempo de enumerar una por una todas las tareas inherentes a la economía misionera. ¿Y saben qué? Cerca del 90% no tienen problemas con el distanciamiento social. Se pueden seguir haciendo con respetando la distancia. El del aserradero, bueno, con un barbijo ahora que es obligatorio, con los guantes, con una cofia. Bueno, un aspecto distintivo, no es más como antes, es un poquito incómodo, pero no hay problema. Hoy estamos todos perfectamente ataviados con el barbijo, no nos impide desarrollar ni a ustedes ni a nosotros esa tarea. Decía, innumerables tareas se pueden desarrollar con la distancia adecuada, pero ya, como lo hemos hecho. Por eso no son decisiones que están en la órbita de catalogarlas como valiente la que ha tomado el gobernador de empezar a abrir. No, no, no. Son decisiones de anticipación. Hoy pensar con los dos hemisferios del cerebro que lo tenemos y lo usamos, hay que saber usarlo, nos lleva a este pensamiento binario de hacer las dos cosas al mismo tiempo. La salud, la meta de la salud, pero la meta de la economía, que es urgente. Hay que levantar las economías regionales y la economía de la nación. Si no, los efectos de la parálisis van a ser terriblemente difíciles o insoportables. Y en el medio también darnos cuenta de otros problemas, como decía, los problemas psicosociales, ya lo estamos atendiendo. Casi en mayor medida, por los números, la asistencia de conciudadanos con trastornos de todo tipo. Imagínense, pónganse a hacer el ensayo de la libertad total a la imposibilidad absoluta de salir de tu casa. Bueno, uno no es el mismo. Empezás a tener problemas de sueño, problemas alimentarios, problemas de relación. Problemas de relación. Empezás a tener síndromes de algún tipo de pánico por el miedo excesivo a mucha gente, a muchísima gente. La incomprensión frente a este fenómeno de pandemia le lleva a un miedo que no lo puede manejar. Y lo traslada al resto de su familia.
Antes lo traslada más rápidamente, hoy en el auge de los medios sociales. Por eso el fenómeno de las fake news, el fenómeno de la agresividad por ahí frente a determinado indicador, que previamente no se sabe si es cierto o si es mentira, ¿no? Lleva a un montón de personas a equivocarse o cae en su buena fe o tienen una interpretación y un temor exacerbado por algo que circuló. No, vino uno y contaminó acá. Hemos visto en el resto del país, no felizmente en la provincia, pero hasta persecución a médicos y personal de la salud que están en el cuidado. Digo, ocurrió también en los países centrales de Europa y Estados Unidos, ¿no? Bueno, aspectos contradictorios, pero que tienen que ver con ese síndrome social basado, bueno, en una pandemia, donde hoy todo el mundo consume sin contrastar la veracidad de la fuente, una carga informativa que deja lugar a algunos vivos o mentes enfermas a meter mentiras. A mí me pasó. En el acto de duelo con mi madre, salieron a decir uno o dos que tenemos identificado, como son productos tecnológicos, felizmente sabemos y sé dónde está el enemigo de la verdad. Salieron a decir que yo le maté a mi madre porque estaba enfermo de coronavirus y bueno, era un peligro. Eso se llegó a decir. Y corrió. Yo creo en la buena fe y en la capacidad incontrastable de la verdad, que por ahí tarda. Hice mi duelo y ahora estamos hablando de eso. ¿A ustedes les parece que estoy enfermo? ¿A ustedes les parece? Habrán escuchado, seguramente, son periodistas, más de uno le habrá pasado, ¿no? Ese tipo de información, pero bueno. Yo hace tiempo abracé la política, pero en un concepto o valiéndome de aspectos científicos para hacerla más práctica y más útil a la sociedad. Por eso el método científico es infalible para la búsqueda de la verdad, porque allí no hay especulación, no hay trampa, no hay mala fe, no hay intenciones deshonestas, porque se basa en la verdad, en la evidencia. Bueno, hoy yo soy evidencia de ese aspecto, que lo digo, no me ha afectado más allá de sorprenderme por ahí la categoría de enemigos que tengo, pero el resto de la gente no, porque la gente es herida en su buena fe, y dice, ah, mirá, y pasa una información sin prestar mucha atención. Hoy tenemos que prestar más atención, sobre todo para que nos sirva a todos, ¿no? Por eso el método científico es infalible, porque requiere de la prueba, de la evidencia, que es incontrastable. Y esto también vale en estos tiempos, por eso la ventaja, decía, que tiene la provincia al tener dos gobernantes y varios más diputados del campo de las ciencias médicas, que eso facilita la interpretación, facilita el aprendizaje y la aplicación, que es más importante, de determinadas medidas, ¿no? También por ahí un buen ingeniero hace falta para el tránsito en la economía y en la acción, por eso íntimamente, lo sabe el gobernador, estuve y estoy y estaré al lado en mi rol, ¿no es cierto?, político netamente, no solo de acompañar, sino de generar también un ámbito proactivo para todos los misioneros como es el que vivimos en esta circunstancia tan difícil, ¿no? Vamos a pasar a otra pregunta. Convocamos al periodista de primera edición, Luis Ulz.
Buenas tardes, ingeniero. La pregunta es, ¿qué reflexión hace desde el punto de vista epidemiológico de la situación de la provincia y si tiene relación con lo que dijo el gobernador el 1 de mayo, que Misiones iba a salir rápido de la crisis porque se venía preparando con inversiones en salud desde hace mucho tiempo? Bueno, sí, es un poco lo que ya hemos empezado a conversar en esta importante conferencia. Estamos dando pasos firmes en los dos ámbitos. Reitero, prueba al canto, con recursos propios estamos inaugurando en plena crisis o seguimos inaugurando hospitales. En el interior, o sea que el plan de inversiones en infraestructura hospitalaria, lejos de pararse, como se ha parado toda la obra pública en el país, acá en Misiones avanza y se profundiza en el aspecto de la salud y también en la educación. Seguimos construyendo, iniciamos el ciclo, ustedes saben, con la inauguración de la primera escuela disruptiva, un hito en la historia educativa de la provincia y del país. Estuvo el ministro de Educación, estuvo la primera dama, bueno, en un concierto de distinción a la política educativa de Misiones. Todo eso es real. Hoy está llegando y estamos duplicando, les cuento, la capacidad de abastecimiento de oxígeno en esta crisis donde, ustedes saben, el coronavirus golpea sobre todo el aparato respiratorio de las personas. Bueno, hemos duplicado y se está instalando otro cilindro contenedor de oxígeno hospitalario para atender el doble de la capacidad en el Hospital Escuela de Madariaga, por decir un caso, ¿no es cierto? O sea que, en definitiva, dentro de las restricciones, porque ustedes también saben que la economía del país no solo se ralentizó, sino las respectivas dos últimas, los dos últimos meses, la coparticipación de impuestos ha caído, ha venido cayendo en los últimos 5 años, 6 años. Y particularmente en los últimos 2 meses, producto de la inacción, ¿cierto? Bueno, obviamente eso no podemos desconocer. Hay provincias que han aplicado hasta, están pagando el 70% del salario. Y lo están pagando en cómodas cuotas. Bueno, producto de esta retracción económica que nos impone con seriedad empezar a generar de nuevo, pensar en la generación de recursos, cuanto antes, recursos seguros, como ya les había indicado, protocolo en mano, pero empezar a liberar actividades productivas. En definitiva, nosotros no estamos hablando de lo que vamos a hacer, ya estamos haciendo. El gobernador no es muy amigo y yo celebro, compartimos también eso, de grandes anuncios. Pero tengan la certeza que estamos tomando decisiones diarias que apuntan en los dos sentidos, a cuidar la salud y a cuidar el trabajo, la economía de los misioneros. Eso es pensar con los dos lóbulos cerebrales, actuar de manera binaria, ternaria o cuaternaria, pero no unidireccional solamente. Reitero, nuestro pensamiento es un pensamiento homogéneo en una concepción basada en la ciencia, basada en las experiencias. Felizmente otros países han atravesado antes este flagelo, lo están atravesando. No hay modelos, no hay gurúes, sí hay mucha información que hay que atenderla, hay que despejarla, hay que saberla interpretar
y una pequeña parte de eso es aplicable a nuestro modelo y lo estamos haciendo. Por eso queremos generar con esto certeza y tranquilidad. Una cosa es tener cuidado, pero otra cosa es no tener miedo. El Estado está erigido con soportes muy sólidos a atender estas circunstancias. Por supuesto, hay razones que van desde lo individual, ¿no? Que no se pueden manejar, ¿no? Cuando una persona se sale de la receta sugerida, porque no es una obligación, estamos en democracia, hoy iniciamos de nuevo el Parlamento Misionero, o sea, democracia plena, que depende de actitudes individuales y del colectivo para que el éxito sea completo, ¿no? A otra pregunta, es el turno de Noticias de la Calle con la periodista Sandra Chamorro. Hola, ingeniero. Anteriormente hablaba de que el virus no llegaba a la chacra, entonces mi pregunta es, ¿se ha podido comprobar que la actividad económica en las chacras misioneras no ha sido afectada por el coronavirus? ¿Esto se debe a las políticas implementadas por la renovación? Esa es la pregunta, ¿no? Perdón, no le entendí. Si pueden acercar un poquito más el micrófono. Anteriormente usted hablaba y decía de que el virus no llegaba a las chacras. ¿Se ha podido comprobar que la actividad económica en las chacras misioneras no ha sido afectada por el coronavirus? ¿Esto demuestra a las políticas implementadas claramente por la renovación? Sí, están acompañando al productor. Sí, lógicamente, las ha tomado el gobernador, el superior gobierno de la provincia. Es una realidad que va a ir ganando espacio, tal cual es la experiencia. Nosotros tenemos en claro que al no haber, lo que decía, evidencia científica de disponer de una cura segura, probada, por un lado, y por otro lado de una vacuna para prevenir los nuevos contagios, esto nos impone, de acuerdo a todo lo dicho, todo lo hablado y analizado en el mundo, actuar de manera como si fuera un diente de serrucho. Imagínense un diente de serrucho. ¿Esto qué significa? Endurecer la cuarentena, pero trabajando, produciendo en sus casas, con internet, con una economía de innovación, que hay que tiene que seguir ganando terreno. Misiones tiene un terreno ganado inmenso, pero nos falta más. Hoy hemos creado el polo de diseño al lado del polo artístico del Centro del Conocimiento. Hoy son cientos y van a ser miles los misioneros que están diseñando desde su casa nuevos productos, nuevas producciones y respetando la cuarentena. Después el diente de serrucho viene la baja de ese apriete que significa la cuarentena. El deconfinamiento o el relaxing de las actividades, digamos, que impone el confinamiento. Y luego, otra vez, porque están previstas como ondas, de acuerdo a si se abre o no los cielos del país, puede venir gente, como ha ocurrido, de otros países con posibilidad de infección. Entonces, frente a un auge de nuevo de algún índice, volver a cerrar. Pero esto va a ser así por mucho tiempo. Y no hay que tenerle miedo, hay que acostumbrarse. Hay que estar seguro del cuidado personal y, para uno mismo y para la actitud solidaria para el que está cerca. Y no hay ningún problema, eso se ha comprobado que es así. Si seguimos ciertas normas, y se pueden hacer las dos cosas, reitero. Y el que tenga como actividad principal enseñar, obviamente puede enseñar tranquilamente, ¿no?
¿no? Entonces, pero hay que salir de esa tendencia inicial de considerar incompatible la salud con otra actividad, y sobre todo con la actividad económica. No, muchas actividades económicas se pueden desarrollar de manera segura, y la estamos haciendo. Estamos probando acá en Misiones que, por eso decía también, el trabajo de la chacra es un trabajo solitario. Le falta el cuidado, bueno, el lavado de las manos, esa vieja invención que es el jabón, nos permite hoy, al principal, digamos, mecanismo de contagio, que es a través del contacto, eliminarlo. Usa guante, barbijo, un sombrerito, en la chacra y camina muy bien todo. Bueno, la próxima pregunta es del periodista Marcelo Almada, de Misiones Online. Bueno, buenas tardes, ingeniero, y a los colegas. Estaba pensando, mientras usted hablaba, ¿no?, esta matriz propia en materia sanitaria que tiene la provincia de Misiones desde hace muchos años, que empezó allá con la atención primaria de la salud, el hospital escuela, el parque de la salud, y que ha puesto a Misiones en una situación distinta respecto de muchas provincias en materia de infraestructura hospitalaria, que es admirada, respetada, digamos, destacada, y en materia de lo que ha pasado, por ejemplo, con Brasil y con Paraguay en estos años, por ejemplo, con miles de muertos en Paraguay y en Brasil con el tema del dengue, y ahora en Brasil con el coronavirus, y que Misiones ha sido incluso una barrera de contención respecto del resto de la Argentina por esta matriz sanitaria. Le quiero preguntar sobre esta estrategia que usted ha mencionado de estrategia propia, la estrategia binaria, en términos prácticos, ¿en qué consiste esto que se vislumbra como una estrategia propia también y una matriz propia en el tema del coronavirus? Sí, saber combinar, por eso primero superar el escollo mental de abrirnos a una mayor comprensión, de conceptualizar las dos ideas, o tres o cuatro u otras más, de pensar de manera multifuncional y multiobjetivo, no solamente quedarnos con el objetivo, no, bueno, vamos a encerrarnos y vamos, reitero, vamos a hacer solo el cuidado de nuestra salud. Y no aprovechar todo el tiempo del encierro en otras actividades. Y donde la principal actividad es la actividad intelectual. Estamos desaprovechando la capacidad de nuestro cerebro, nuestra propia capacidad. Imagínense si movilizamos esa capacidad y nos ponemos a pensar en hacer cosas nuevas, por ejemplo. El que estaba haciendo, en vez de quedarse esperando a ver qué va a proponer el Estado, hacerlo también como actividad privada. Que eso es abrirse a la capacidad creativa e innovativa. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que ya está? ¿Qué es lo que ya está? Pensar que vamos a hacer exactamente lo mismo. Por ahí sí. Pero, por ejemplo, el agente turístico que antes estaba acostumbrado a mandar gente a otros países y basado en una oferta relativa de tanto de alojamiento como de medios de transporte, hoy no lo puede hacer y no sabemos por cuánto tiempo más. Ustedes han visto la fotografía de todos los aeropuertos del mundo donde la totalidad de la flota, miles y miles de aviones, están todos parados y no se sabe qué. Ahora, mientras tanto, nosotros tenemos un territorio extraordinario. Tenemos que ir pensando en el sentido de ir desarrollando estrategias y negocios locales. La salida de esta crisis nos va a encontrar con la reedición o la adición por primera vez de varias cuestiones que, como contrapartida de la globalización,
de la mundialización va a ser la localización. Misiones y Argentina felizmente tiene lo más importante para la vida, que es alimentos. Bueno, el mundo se va a rearmar basado en los nuevos commodities que van a ser indefectiblemente, primero, alimentarios, energéticos. ¿Vieron el gran negocio del petróleo? ¿Vieron la paradoja de que el barril de petróleo tenga un precio negativo? Bueno, esa es una realidad. Y que hoy el mundo esté inundado de petróleo porque nadie lo consume. Y no se va a salir así rápidamente con un tris. Mañana el secretario de la OMS dice, bueno, fin de la pandemia, eso no va a ocurrir. Y salimos toda la carrera desenfrenada otra vez a la antigua. Tampoco va a aburrir. Bueno, tenemos que empezar a tomar decisiones propias y soberanas, que la estamos tomando como misioneros, ¿no? Por eso, donde estamos tranquilos, donde estamos seguros, caminar por ahí. Por supuesto, algunas cuestiones vinculadas al desarrollo económico difícilmente cambien. Los medios de transferencia, las monedas, el tipo de moneda, bueno, eso quizás permanezca como tal, pero sin lugar a dudas los reposicionamientos de los pequeños y grandes mercados va a ocurrir. Pero hay que empezar por el pequeño mercado, como el mercado nuestro, recuperar lo nuestro. Por eso abrimos las ferias francas, nuestra producción hoy al servicio de los misioneros. Es lo que se produce y hay que honrar y hay que profundizar eso es seguro, ¿no es cierto? Entonces, eso ya arrancó, ya lleva la tercera semana. Bueno, primero con preocupaciones, con críticas, por supuesto, porque estábamos en plena cuarentena nacional, pero con los cuidados se ha ido llevando a cabo y no hemos tenido ni un problema, porque los productores, que son muy responsables, han acatado las normas y el protocolo respectivo y no tiene problema, también los consumidores, ¿no? Pero hay un sinnúmero de posibilidades para las pymes, las startups, que son los nuevos empresarios, que vienen con otra mentalidad, vienen con la mentalidad ya de pensar en casa y producir en casa hasta tanto, bueno, cambien las condiciones de comercialización, pero son increíbles las cantidades de posibilidades que se pueden desarrollar en este tiempo de cuarentena, haciendo uso de la inteligencia, la creatividad. Mucha gente que no tenía pensado abrir los libros, hoy encuentra placer de nuevo y también es una... Es un buen complemento y una buena medicina mental para el tiempo libre. En vez de pelear y ponerse a discutir con el que está al lado, lo invierte estudiando en algo, siendo más productivo, ¿no? O sea, yo veo un mundo diferente, más creativo, más solidario. Tengo un pensamiento optimista, positivo. Y particularmente en Misiones yo veo que las generaciones que hemos ido induciendo hacia estos ámbitos no van a ser el futuro, son el presente. Están ocurriendo muchas cosas interesantes y, bueno, por supuesto, como todas, necesita el tiempo embrionario de gestación para luego ser visualizada, ¿no? Bueno, tenemos una última pregunta de Romina Jukarchuk, de Multimedios APEM. Buenas tardes, ingeniero. Habló bastante sobre la educación digital, cómo se viene implementando, y en ese sentido vimos el trabajo intenso de los últimos años en educación digital. ¿Cómo está viendo esta implementación en este momento donde el 100% de la escolaridad es digital? ¿Y qué desafíos ve en ese sentido?
Bueno, la mayor satisfacción es tener en pie el cronograma escolar sin pérdida de ningún día de clases. La implementación de métodos también innovativos en este aspecto. Y creo que es también por el aspecto paradójico, un punto final del concepto del aula. Fíjense hoy una recorrida mental porque no se puede ir a las escuelas, pero todas las escuelas hoy tienen el escenario del aula vacía, de las sillas arriba del pupitre. Eso, ¿por qué no decirlo? Genera tristeza, genera alguna desazón, preocupación, genera hasta desesperanza si nos quedamos con esa imagen, que por ahí la tienen muchos padres de nuestros alumnos y también, por qué no decirlo, docentes. Pero al lado de esa imagen está la imagen potente de los medios, de los nuevos medios de aprendizaje. El internet, están los dispositivos digitales, la notebook o simplemente el celular, activos recibiendo información educativa, conceptos. En las grandes mayorías de nuestros educandos en la provincia. Fíjense esos dos aspectos. Esa es la transición, eso es no lo que va a venir, lo que ya está. Y ahí está la síntesis y la resolución de la crisis. Yo vuelvo a reiterar, ahí está la síntesis, porque son las dos cosas. Lamentablemente, en el resto de las provincias del país, sin un cronograma que se haya respetado y más rescatado y sostenido, hoy navegan en la incertidumbre y los chicos, este año es muy probable que lo pierdan, si continúa la cuarentena. En cambio, aquí estamos viviendo con esas dos fotografías, o esas dos realidades, que a mí me llena de orgullo, a mí me apasiona, esto me da una felicidad, me da la verdadera y la única inyección de esperanza que tenemos que tener todos para generar el anticuerpo inteligente frente a la desazón y a los brazos cruzados que impone a priori la cuarentena. Por eso, y ya a esta altura, es un hecho colectivo el de el aula doméstica digital. Porque esos niños y esos jóvenes están enseñando a sus padres lo que es la educación del futuro, lo que es la educación actual en la provincia. Miles de padres están entendiendo lo que es la fake news. Los chicos le digo, no te quedes con eso, andá y mirá la fuente si acá tenés. ¿Por qué le vas a creer a fulano que te pasó y con el dedito así? No. ¿Qué es esto? Preguntan. ¿Qué es un hashtag? Bueno, ¿cuánta gente está aprendiendo los nuevos términos, la jerga? Bueno, es por esta experiencia extraordinaria. Por eso decía al comienzo de esta charla que es fascinante. A mí me conmueven los desafíos y cuanto más fuerte es la primera pandemia, un hecho universal, una dictadura universal impuesta por un hecho biológico, incontrolable. Pero esto es extraordinario para aprender y salir fortalecido. Yo creo que nos estamos inmunizando intelectualmente y en nuestras capacidades productivas antes que la inmunización sanitaria. Pero tenemos que encontrar los verdaderos valores, y no solamente lo económico. Nos falta lo económico. Misiones es una provincia chica,
una coparticipación, o sea, los recursos federales son injustos, hemos hecho nuestro reclamo, pero no nos quedamos en el reclamo, hicimos lo nuestro y vivimos con lo nuestro. Y hemos demostrado que con lo nuestro tenemos la mejor salud y la mejor educación en el mayor desafío que es la pandemia del COVID-19. No está todo arreglado, ni es un jardín de rosas, pero esto es una verdad incontrastable. Está a la vista. Una política de no generar deuda hace mucho tiempo, en silencio, sin hacer estridencias. No debemos ni un peso. Y con los recursos cantantes y sonantes de la Dirección de Rentas y los poquitos que nos llega de la coparticipación, hicimos todo esto. Las inversiones de vanguardia en materia sanitaria, tenemos cirujanos robotizados, tenemos y vamos a progresar este año aún más incorporando la primera promoción de médicos de nuestra facultad a atender las necesidades sanitarias. En materia educativa, llevando adelante esta transformación pedagógica a escala provincial extraordinaria. Hoy otras provincias ya nos han solicitado estos medios y sin ir más lejos la Nación. En materia de trabajo digitalizado, trabajo a distancia, sistemas de internet. Por caso, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, doctor Massa, la semana que viene vamos a formalizar el convenio mediante el cual Misiones, este Parlamento le va a dar el soporte que ustedes están viendo, que estamos utilizando, de llevar adelante la misión legislativa digital, virtual, con la Cámara de Diputados de la Nación, y también nuestros senadores van a trabajar, van a operar con sus bancas virtuales acá en el Salón de Dos Constituciones a partir de la semana que viene, también basado en la experiencia misionera de la virtualidad. Esto también nos distingue a nivel institucional del grado de evolución que en silencio y con las escaseces materiales llevamos adelante para el bien de todos y estamos abiertos a todas las jurisdicciones, al resto del país y ávidos, preocupados pero ansiosos por seguir aprendiendo en este hermoso tiempo que hay para aprender que nos impone esta lucha contra el virus. Una lucha que seguramente tengo plena confianza en el ser humano, vendrá de la mano de la ciencia, que es la que ha abierto los caminos sólidos a los cuales hemos llegado a este nivel de civilización, y en el tránsito, bueno, hacer nuestras cosas, cuidarnos, ¿no?, como lo estamos haciendo, y seguir generando condiciones y sumando más gente a esta aventura hermosa que es innovar, que es crear, que es compartir un sentimiento a la distancia, basado también en acciones honestas, transparentes y de verdad. Así que muchas gracias. Les deseo que continúen su tarea, que es más que necesaria, y que acompañen a nuestro pueblo como lo han hecho siempre. Y bueno, aquí nos encontraremos con el protocolo que corresponda y la oportunidad para analizar cualquier situación. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, una vez más agradecer a todos los medios presentes. Les recordamos que a las 17:30 se inicia. Falta
40 minutos. Le iba a preguntar si por ahí quieren una pregunta más. ¿Puede ser? Bueno. Bueno, vamos a continuar un poquito más entonces con Jorge Curle de Canal 6. No sé si me escucha bien, ingeniero. Hoy escribía que esta pandemia nos deja lo peor de algunas personas y lo mejor de muchas personas también. Usted sufría una fake news y lo comentaba con el caso de su madre. ¿Amerita un tipo de legislación especial promovida desde Misiones para el tratamiento de estos temas? Y segundo, ¿o solamente lo dejamos en manos de la educación ciudadana, si se quiere, de aprender a la lectura cotidiana de información? Y segundo, en materia educativa, si también está planificado algo de legislación para implementar de una vez por todas la educación a distancia, no solamente en Misiones, sino a nivel país. Y con eso, en este mundo globalizado, institucionalizar en la secundaria o en la primaria la obligatoriedad del idioma de inglés, por ejemplo, que a medida que avancemos, estando en el lugar donde estamos, el inglés es clave. Vamos a... Las dos son importantes, pero vamos a comenzar por la última parte, que es la más importante. Misiones ya tiene la ley, ustedes recuerdan, de educación digital y educación emocional, sancionada. Ya es vigente en la provincia. No solo eso, sino también las experiencias concretas, materiales, del aula invertida, de la nueva pedagogía inclusiva, la escuela de robótica, la concepción maker o hacedora, de aprender a resolver problemas, y no solamente la teoría, de la práctica de promover el estudio de las ciencias duras, como las matemáticas, la física, la química, la ingeniería, como un soporte principal para facilitar los medios de producción y los medios económicos, al lado de las ciencias sociales y otras ciencias que son tan importantes en el marco de concebir un sistema de aprendizaje amplio, dinámico, que le sirva al conjunto, ¿no? Pero todo eso son realidades, y yo reitero los términos, estoy viendo una profundización en quizá el peor momento educativo para muchos en el resto del país y del mundo, una profundización en los aspectos propios nuestros, en la provincia de Misiones. Un auge, un entusiasmo por estudiar inédito en todos estos aspectos. Bueno, esto ha hecho de que, convocado por el presidente de la Nación y el ministro de Educación Nacional, nos han pedido el aporte ya concreto de la provincia, y está en elaboración la ley marco nacional que permita la primera ley nacional de educación disruptiva, de la educación digital, y todo lo que hemos sancionado aquí en la provincia de Misiones, con el antecedente y con los fundamentos hechos aquí en la Tierra Colorada, ¿no? Esto marca también el grado de evolución, y a mí eso me genera también no solo entusiasmo, sino un legítimo orgullo, porque estamos hablando desde la política nada más y nada menos que proponernos cambios educativos con aportes sustantivos para el resto de la sociedad. Y eso también distingue a Misiones, a la lejanía de la capacidad política de sus dirigentes de plantear capítulos de la historia que debieran revisarse y reescribirse con la intensidad de los tiempos. Hoy muy pocos políticos y casi muy pocos se habla de la educación. Y la educación es todo. Ahí está el poder. Ahí está la síntesis. Ahí está la mayor o menor capacidad
para decidir, para gestionar en una crisis. Necesitamos nuevas juventudes, y donde está incluida también la juventud política, que piense y que lleve adelante estos propósitos. No una minoría así producto de una acción muy particular y a distancia. Esto debe formar parte intrínseca, parte central de nuestro pensamiento y de nuestra acción, ¿no? Misiones ha dado un paso muy importante y está protagonizando esta nueva gesta con sus aportes. Y bueno, creo que sin detenernos en el tiempo de la pandemia, ya hay que seguirlos con los tiempos. Por eso, cuanto antes se pongan en funcionamiento los parlamentos, el Parlamento Nacional es importante para todos, ¿no? Porque vamos a poder concebir, bueno, leyes para el conjunto. Y la primera parte, usted se refería, hay muchos países, y hoy es una preocupación previa a la pandemia, con el auge que es notable de las tecnologías de la comunicación, o las TICs para ser completa, de la información y de las comunicaciones, se ha impuesto un mundo donde la información circula en cantidad de manera desproporcionada e inédita por todos los dispositivos que tienen todos los habitantes de este mundo. Más de 7.000 millones, hay 10.000 millones hoy se supone, de dispositivos portables. Y tenemos 7.000 millones de habitantes, por supuesto. Empiezan hoy a una edad, a los 5 años ya tienen mucha gente, muchos niños y niñas, ya tienen su portable. Pero hay adultos o jóvenes que tienen más de uno, por eso hay 10.000 millones. Fíjense la dimensión. Bueno, por esos dispositivos circula todo tipo de información. Primero, basándonos en esa premisa que yo les planteé, de basarnos en la evidencia, en el fundamento científico, para ser honestos, transparentes y también para no mentirnos y no dejar que nos mientan, porque es de ida y vuelta. Hay mucha información que no es conocimiento. Y hay mucha información que se genera en las chacras informáticas tendenciosas que buscan el objetivo, que muchas veces, por supuesto, es político, otras veces comercial, ¿no? Otras veces en la intención de buscar tendencias, o simplemente de buscar el desarrollo personal de una persona. Van a gloriarse, autoalabarse o mostrar un perfil estético, ¿no? Bueno, ese es el mundo hoy de las comunicaciones. Entonces, estamos viviendo un auge desmedido y donde no hay el control necesario impuesto por uno mismo. Por eso, la advertencia es en un tratamiento democrático, tranquilo, ciudadano, humano, darnos cuenta que tenemos que buscar el fondo, sobre todo de determinadas cuestiones que pueden alterar hasta nuestra propia vida, pueden alterar un negocio, pueden alterar una relación e interpares, puede alterar una actividad, en fin. Toda vez que no está claro la fuente, y no está clara también la intención, bueno, agrede la buena fe de las personas que, confundidas con un like, con un me gusta, dan una expresión que tampoco creo que sea la
la opinión última de esa persona que pone me gusta. ¿No es cierto? Entonces, en materia de comunicación están los códigos de ética, como a la vieja usanza de la radio o de los periódicos escritos, bueno, tiene que tener el editor responsable, tiene que tener la firma, hay que poner la cara, ¿no? Entonces, toda vez que viene una información, y sobre todo así en la época, en épocas como esta, donde hay mucha sensibilidad, y bueno, el que pone un nombre trucho, como se dice, un nombre falso, en un medio también falso, bueno, está escondiendo la verdad. Hoy, felizmente, hay métodos y hay dispositivos para saber, yo sé, quiénes generaron lo que a mí me tocó, pero no lo hice ni público ni menos, lo hago ahora, porque hoy se sabe quiénes son los generadores. Con medios tecnológicos, lo tenemos todos, no todos, pero quienes no interesa la verdad e ir al fondo, pero bueno. Yo creo que la tendencia de otros países, decía, es sobre todo a proteger la irrupción desmedida de medios tecnológicos que alteren o agredan algunas cuestiones de Estado. Los países centrales, Estados Unidos, Francia, Rusia, el Reino Unido, bueno, España, hay muchos. Los países asiáticos también son muy celosos del control de las plataformas, sobre todo, ¿no? Y, por ejemplo, hace poco he estado en los países asiáticos, en Singapur. Ahora, en época de pandemia y antes también, hay un control muy estricto de todos los sitios y sobre todo generadores de Facebook, generadores de Instagram o plataformas de las más conocidas, tienen obligación de hacerse visible frente al Estado y por este medio responsable de todo lo que publican. Entonces, si sale una información y cualquier ciudadano hace referencia a ese sitio, tiene que responder al Estado. Y el Estado, la multa por una fake común, es decir, una mentira, no referente al Estado, es de más de $1,000. Cualquier cosita menor para nosotros, ¿no? Poner decir, por ejemplo, no, mañana va a llover y no llueve. O a la inversa, qué sé yo, una cosa medio nimia. Ahora, una cuestión de Estado tiene penas, tiene cárcel y tiene multas de varios miles de dólares. O sea, es severo. También en China, por supuesto, en Japón, la cuestión... O sea, con esto resumiendo, la tendencia mundial es, ya hay bastante legislación, pero el aspecto de la noticia falsa debe ser tomado como un aspecto secundario al tronco que es sí concebir la aplicación de los medios tecnológicos de información a las comunicaciones, pero para un bien general, como es el educativo, como lo estamos haciendo y nosotros tenemos aquí nuestra plataforma, Aguacurarí, insisto, dentro de la red oficial de Internet, Marandú, que son medios del Estado, son sociedades del Estado. Y no hemos tenido un solo problema en generar un solo contenido que haya transgredido mínimamente la libre interpretación de la gente, ¿no? Esa es la muestra de cómo se puede aplicar de manera honesta y transparente, y debiera aplicarse este tipo de tecnología. Yo creo que hoy también la tendencia, la gente ya sabe cuando es una fake news, sabe que más allá de la calificación efímera que le pone con un like o un unlike, es una cuestión de un microsegundo. Eso lo entendemos también. Por eso ese tipo de interpretación no es
importante. Lo que es importante es sí tener detectado los generadores de confusión, que en épocas como esta pueden llevar a la gente a malas interpretaciones. Eso es otra cosa. Del periodista del territorio, Damián Cunales, si se puede acercar a uno de los micrófonos para que se pueda escuchar bien en la transmisión en directo. Buenas tardes. Da la sensación de que estaríamos a mitad del río, digamos, de esta primera parte de la gran pandemia, río bastante caudaloso y complicado de transitar. El barco, digamos, lo está llevando adelante el Poder Ejecutivo con el apoyo del Poder Legislativo y el Poder Judicial. Ahora, cuando lleguemos a la otra orilla, da la sensación de que vamos a necesitar un plan para transitar, como teniendo en cuenta lo que usted decía, varias de las cosas que decía recién, en un mundo que va a ser bastante diferente en un montón de cosas. Y que encima nos va a encontrar con arcas muy golpeadas por la caída de la recaudación y demás. ¿Puede ser un poco el rol del Poder Legislativo en el tiempo que viene urgente hacia adelante, el de ir ideando este plan y de ser así, por dónde podría pasar este plan para el futuro, para el post-pandemia, digamos? Y si no, bueno, ¿qué rol imagina para la legislatura en lo que viene en lo inmediato? Gracias. La vigencia plena de las instituciones es lo que estamos haciendo. No hay argumento, por lo menos de lo que pienso, que pueda sacar del eje principalísimo de sostener un Estado en los principios elementales de nuestra Constitución Provincial, nuestra Constitución Nacional, la separación de los tres poderes, que es, eso no se discute. Tener la voz de todos los representantes disponible, como hoy este hecho histórico, este primer Parlamento virtual, es prueba del apego y del plan. A mí me suena como a una suerte de apuesta jactanciosa hablar o el plan de salida de la crisis. No lo tiene la humanidad, no lo tienen los países centrales. Una pandemia es un evento masivo, singular, desconocido en su matriz, que sería irresponsable decir, no, acá tenemos, vamos, trazamos así. Sí me parece honesto lo que expresé a lo largo de toda esta conferencia. En materia económica, lo más importante es qué va a ser nuestro país, porque si analizamos los recursos, la poca coparticipación que viene, los recursos que genera una economía que hoy está en condiciones de parálisis, obviamente no podemos contar de salida que esa situación siga como está. La nación tendrá que hacer lo principal, tendrá que resolver sus intríngulis. Yo, con todo respeto, creo que nos debemos todos, indicamos nuestras aspiraciones y lo que estamos haciendo en nuestro espacio provincial, que fue lo que expuse. Que se puede hacer, reitero, al mismo tiempo, quizás el plan mental hoy sea lo más importante. El gran aporte de Misiones es mostrar que se puede pensar de manera binaria, cuaternaria o multipropósito. De hacer las cosas al mismo tiempo, muchas cosas, simultáneas. Yo me considero altamente entusiasmado y satisfactorio si esta idea sigue prendiendo en quienes tienen que tomar el resto de las decisiones, que creo que el diálogo, si bien yo, ustedes saben, delego en el gobernador, yo ejerzo la jefatura política del espacio al cual pertenezco y la representación de este poder que gobierna la provincia es el doctor Herrera y con quien tiene el diálogo principal con el presidente de la Nación y con todos los ministros nacionales. Pero bueno,
Yo insisto con el tema de que no hay que esperar o el plan, no hay que esperar la gran salida. Sí, todos estamos en condiciones de dar pasos y de concretar desde la participación en nuestro propio medio, de hacer los cambios en nuestro lugar de trabajo, adecuarnos a esto y no abogar por algo que por ahí no sea igual a las condiciones previas a la crisis. Hoy tenemos nuevas situaciones, bueno, analicemos la nueva modalidad. A algunos les parece el uso más intensivo de los medios digitales, les parece altamente atractivo. Para personas que no son millennials, a lo mejor deben estar sufriendo dentro de su profesión de periodista. Les gusta anotar y es lógico que sea así, lápiz y papel, les gusta más la cercanía, todo esto resulta incómodo. Pero bueno, es el mundo que vivimos, pero no por eso detenernos, ¿no? O expresar un perfil enojado, un perfil que nos lleve a sacar del eje del cual debemos estar para analizar la situación en general, ¿no? Hay mucha gente que tiene extremas dificultades económicas. Entonces, hay que reconstruir. Por eso de lo mayor, lo más importante. Hoy las principales medidas necesariamente tienen que ser la reconstrucción de un nuevo eje de crecimiento nacional, donde estemos todos, seguir cuidando la moneda, todavía no hemos resuelto el problema de la deuda, que es uno de los grandes condicionantes. Sí tenemos una visión que es ciertamente evolucionista en materia económica. Creemos que inyectando y sosteniendo hasta el límite, pero con todas las herramientas monetariamente de esta situación, podemos bajar la tasa de sufrimiento no solo de las empresas, sino del conjunto de los asalariados de este país, incluyendo el sector público y el sector privado, de manera transitoria. Y bueno, una vez que la economía empieza a engranar, a funcionar, se revisará la materia, cómo, si se devuelve o no, los que menos tienen, por supuesto, debe ser un carácter de aporte. Los que concentran o están concentrados económicamente, bueno, devolverán esa ayuda del Estado, como ha ocurrido en algunos sectores, particularmente el financiero. Pero en fin, yo creo que el plan empieza por una concepción. La concepción la tenemos. El plan lo tenemos que hacer entre todos. Tenemos la voluntad intacta de empezar a caminarlo. Estamos caminando en la dirección de retomar la normalidad en todo sentido. Y yo creo que hasta aquí es muy plausible eso, y a través de usted que vaya generando el contagio necesario para ir despertando con cuidado, con precaución, un sinnúmero de actividades y sobre todo de voluntades, ¿no? De salir de ese letargo y de ese inmovilismo que impone la palabra cuarentena. Hay que pensar la cuarentena también, es que cuarentena puede ser trabajo, puede ser riqueza, puede ser innovación, de hecho lo es, puede ser creatividad. Le podemos agregar un montón de otros valores que hoy están dispersos a ese único sinónimo que induce la cuarentena, que es la inmovilidad, tanto física, individual, y lo más penoso, la inmovilidad mental. Hay que salir a caminar desde la cabeza con las ideas. La idea ni siquiera requiere que se mueva el cuerpo. Hay que largar. ¿Eh? Hay que largar y largarse. Gracias.